¿Despierta? Sí, estoy despierta. ¿Estás ciego? Inés, yo sé que no tengo nada a mi favor. Nada. Que está la palabra de ella contra la mía. Exactamente. Pero yo necesito, por favor, que hablemos. Que me des la oportunidad de... Toma tu camisa. De hablar. No, no hay nada que hablar. Mira, Cholo, ahora es tarde, pero te pido por favor que mañana a la mañana te vayas de esta casa, ¿sí? Te pido por favor, Inés, que me des la oportunidad de hablar. No, no hay nada que hablar. No hay nada que hablar. Está todo dicho ya. Por favor, me dejas las llaves, eso sí. Me estás condenando, Inés. Vos te condenaste solo, Cholo. Andate que es tarde. Va. Es la una recién, dale poder. No, no me refiero a la hora. Es tarde para vos y para mí. No sé por qué te creo, no sé. No sé, ¿por qué maldita...? No, me voy a dormir. No se te ocurra entrar a mi habitación, ¿entendés? ¿Me desenchufás la plancha, por favor? Obviamente no me puedo llevar todo, ¿no? Pero... No, no te preocupes, yo le digo a Simón que te lo acerque. Está bien. Toma, total, no las voy a volver a necesitar. Inés, no te estoy mintiendo. Ya conozco tu versión, Cholo. ¿Me das, por favor? Te estoy jugando por mis hijos, por mi nieta. No tengo nada que ver en todo esto. La conocemos a esta chica, sabemos que no es buena gente. Lo sabemos perfectamente. Ya lo sé. Ahora, ¿con qué sentido haría una cosa así? No, explícame. Tengo la menor idea. Bueno. Inés... No te creo, Cholo, no te creo. Inés, cuando te prometí que no te iba a volver a hacer sufrir, lo cumplí, pero ya sé, mi fama me condena a tomar. Soltame, por favor. Entra. Ah, perfecto, justo. ¿Me puedes explicar qué hace esta chica acá? ¿Por qué me humilla mamá, de esta manera? No te quiero humillar, te quiero decir algo, vine a decirte una cosa. No la quiero escuchar, por favor, que se vaya ya. No, el que se va soy yo. Yo no puedo creer esto. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? ¿La podés escuchar? Te quiere decir algo. Habla, dale. El Cholo te dijo toda la verdad. Él no tuvo nada que ver. Yo fui la que me tiré arriba de él. ¡Sin vergüenza! ¡Te va de mi casa ya! Lo intenté todo para que me quieran. Me entregué a la policía, empecé a trabajar. Dejé todo mi pasado. Pero sin embargo, eso no fue suficiente para que vos me veas como una delincuente y vos para que pienses en Bárbara todo el día. No estamos hablando de otra cosa. No me importa nada de esto. ¿Qué hago yo con Cholo? ¿Qué hago yo? ¿Cómo me va a perdonar Cholo esto? ¿Cómo me lo va a perdonar? Además, Cholo se muere de ganas por estar con vos. Lo va a entender. Pero déjate de broma, esto no me lo va a perdonar. Él está enamorado de vos, Inés. A mí no me tocó un pelo. No, 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 no quiso saber nada conmigo. Yo te puedo decir que sé cuando un hombre... Ah, vos sabés cuando un hombre. Vos sabés. Toda esa sabiduría que tenés, aplícala en tu vida, querida mía. Te vas ya de mi casa, ya. Salí de acá. Espero que algún día puedan entenderme. ¡Salí de mi vista! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Un abrazo, vení, vení, ya está. ¿Sabes lo que tienes que hacer ahora? Tienes que llamarlo a Cholo. Eso tienes que hacer. Sí, mamá, sí. ¿Por qué abrí la bocota? Odio, odio. ¿Por qué no me corto una trompa? Esto no hubiera pasado si yo no hubiera dicho lo que dije. No. ¿Cómo no me di cuenta que esto era una trampa? No, no, vos dijiste lo que tenías que decir. Está bien, la tonta soy yo, que no... ¿Por qué tengo que desconfiar siempre? No, ¿por qué no fuiste corriendo a buscarlo cuando te diste cuenta que estabas equivocada? ¿Por qué? No sé, porque me dio miedo que estuviera enojado, vergüenza, no, no. Iba a estar enojado. Pero lo primero que tenés que hacer es disculparte, pedirle perdón. Lo tercero, nada, rogarle que te disculpe, tirarte a sus pies, rendirle a sus deseos. No sé, lo que hacen las mujeres, lo que tenemos que hacer las mujeres. No sé si voy a poder. Vas a poder. Él te va a perdonar. Eso es lo que tenés que hacer. Porque y después tenés que aprender a confiar en él. Eso te iba a decir. ¿Por qué me cuesta tanto confiar en él? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya te falló. Y conmigo te falló. Pero si vos no te subís al tren ahora, te va a pasar como a Penélope, que te vas a quedar sola en el andén, ¿eh? No. No lo quiero.
Entonces ya está. Te ama, con el alma te ama. Hacerle una cena, lo invitás, un vinito. Somos gente grande, Inés, no da. La verdad, a esta altura de nuestra vida no da. Te quiero mucho. Para siempre. ¿Se comunicaron? No, ¿llamaron? Nadie, nadie llamó. Estemos atentos. No, vamos, no, no llamaron. Va a estar todo bien, va a estar todo bien. ¿Pero qué hacemos? Por favor, por favor, mi amor, por favor. No tiene paso. Por favor, mi amor. Nunca le pasó nada a Julián, nunca. Tuvo que aparecer esta chica para que toda su vida se oscurezca de esta manera. Inés, ya sabemos cómo es esta mujer. Pero si no tiene nada que ver. Sí, tiene que ver, yo lo sé. Lo sé. Por sí. Más mía que venga Interpol, que está venga... Bien. Yo lo sé. Es por culpa de ella. Lo tengo, lo sé acá. Hagamos la denuncia. Y le decimos a la policía lo que presentís. Dale. Por favor. Que no le pase nada. No le va a pasar nada. No le va a pasar nada. ¿Eh?